anunciar un nuevo pacto. He did it to announce a new covenant. Él estaba introduciendo el nuevo pacto. He was introducing the new covenant. Y dijo, lo haréis en memoria de mí. And he said, you will do this in remembrance of me. So cada vez que nosotros como iglesia participamos de la comunión, so every time you participate, you partake, estamos recordándonos, you are remembering el nuevo pacto que Jesús ganó para la iglesia. The new covenant for the church. Diga conmigo, en la cruz, say at the cross, Él ganó el perdón de nuestros pecados. He gained the forgiveness of our sins. Número dos, number two, en la cruz, at the cross, Él ganó la autoridad sobre la enfermedad. He gained authority y la muerte. Over sickness, over death. Y en la cruz, and on the cross, Él se hizo pobre. He made himself para poor, que usted y yo tengamos bendición, so that you provisión, and I could have blessing, paz. Provision and peace. So lo que hoy estamos haciendo, so what we're doing today, es recordando los beneficios del nuevo pacto. Is remembering the benefits of the new covenant. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Yo creí que alguien se iba a alegrar conmigo. I thought somebody was going to rejoice with me. Se acabó la tristeza. You know what, sadness is se acabó over. La enfermedad. You know what, sickness is over. Hola. Hello. Estaba en Bethel Redding en California. When I visited Bethel in California, el pastor estaba dando la Santa Cena. The pastor of the church was partaking of the communion. Yo tenía ya dos años. And I had 2 years. Tenía problemas aquí en el hombro. That I had a problem on my shoulder. Me dijeron que era osteoporosis, que era artritis, desgaste de hueso. A wasting away of the bone, osteoporosis. Y tengo el MRI que dice todo eso. And I have an MRI that says all that. Pero te voy a poner una inyección. But I'm going to give you a shot. Y vas a estar bien por unos 6 meses a 2 años. But it'll only last up to 6 months to a year. Aparte que me hizo gritar como una niña esa inyección. And besides that shot making me cry. No duró 2 días. Shout. It didn't even last 2 days. El doctor dijo, I think lo puse en el lugar incorrecto. Déjame ponerlo en el mejor lugar correcto. The doctor said, I probably just put it on the wrong part of your shoulder. Let me put it in the right part. Y me hizo gritar como una mujer que le están esto robando. And then I started screaming as if I was a lady being robbed. Yo no sabía que tenía esa voz para gritar de esa forma, hermanos. I didn't know I had a high pero el dolor era horrible. But the pain was unbearable. Un mes después, a month later, no podía mover el brazo. I could not move the arm. No estaba bien todavía. I still wasn't doing good. Dije, Señor, ya voy 2 años. I said, Lord, it's 2 years. Declarando y profetizando que I've tú eres un Dios que sanas. Declaring and just saying that my God's a healing God. La tercera vez, and the third time, el doctor me dijo, the doctor said, esta vez sí va a ser bien. Well, this time it's going to be. Yo le digo, esta inyección se la pone a su abuela, pero a mí no me la puedo poner. I said, if you want, you could just offer that shot to your grandma, and but I don't want it. I told the Greek doctor, I said, you know what? You're going to put that shot to your grandma with all due respect, because that doesn't work. Y le dije eso What's con next? Mucho respeto porque le dije que no funcionaba. Bueno, lo podemos operar. Well, we could just do an operation. And I was hasta like, aquí no, that's it. Mi Dios hará su trabajo. My God will. Y estando en Bethel Redding, California, and while I was visiting that church, el pastor estaba dando la comunión, the pastor was passing out the communion y dijo, cups, si alguno está enfermo, and they said, if anybody among us is sick, levante su mano. Just raise your hand. Y el que está a su lado, and the person that's va a orar next por you usted. Is going to pray for you. Un viejito, and an elderly gentleman, que casi no podía levantar el brazo, that barely could lift up his arm, puso su mano. He placed his hand. Pastor soltó la palabra. And the pastor released a word. Y cuando yo alcé el brazo dije, muchas gracias. What? And then when I said, I lifted up my arm to say thank you and thank the Lord, I was like, what? I was able to move it without pain. Porque hoy, because today, Dios te recuerda. God reminds you. Jesús dice hacer esto en memoria de mí. That Jesus says, do this in remembrance Él murió of me. He died. Y llevó tus enfermedades. And he took your sicknesses to the cross. Vamos a comer del pan, toma el pan. Póngase de pie si fuera tan amable. Let's all stand, please, and just grab este es el cuerpo, tipo del cuerpo. Which symbolizes the body. El cuerpo redimido. The redeemed body. Cuerpo santo, puro. A holy body, a pure body. Padre, esta mañana Father, this morning, comemos del cuerpo. We partake of your body. La santidad, la pureza. Holiness. Purity. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Comemos salud, sanidad, and we restauración, liberación. Healing,
deliverance, hope, provisión, provision, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Coma del pan. Partake of the bread. Después de Jesús haber partido el pan, after Jesus giving the bread, broke the bread and shared it, él tomó la copa. He took the cup, dijo que esa era su sangre. And he said, this cup is the new covenant. Estaba introduciendo in nuevo pacto. My blood. La sangre que nos iba a limpiar. The blood that was going to cleanse us of sin. No solamente del pecado, not only of sin, sino del recuerdo del pecado. But the remembrance of las sin. Memorias del pecado. The memories of la sin. Condenación del pecado. The condemnation that la sangre de Cristo. The blood of Jesus tiene poder has power para purificarnos to purify de adentro hacia afuera. From within, and it overflows. Y también tiene el poder and it also has the para protegernos to protect en nuestra entrada in our coming y en nuestra salida. And in our going. Padre, gracias Father, we por el poder de la sangre de tu Hijo. Hoy la tomamos en fe right now y creemos and we believe en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Beba de la copa. Partake. Padre, gracias. Thank you, Father. Porque esta mañana because this morning, creemos tu palabra. We believe your word. Somos sanos. We are healed. Le hablamos a la artritis. We speak to le hablamos a la osteoporosis. We speak to osteoporosis. Le hablamos a toda inflamación we speak to inflammation en los tendones, in the body, ligamentos, the bones, and the sistema nervioso, in your nervous system, huesos, in your bones, ahora right now, alíñate a la palabra align to the word of que God, dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. That Jesus took our infirmities in the cross, le hablamos a todo desorden we speak to every disorder en la sangre, in your body, in your blood, con azúcar, in your sugar, en la presión sanguínea. Le hablamos a todo pressure. Desorden. We speak to everything out of order in our body. En la mente. In our mind. Le hablamos a todo desorden. We speak to every de la punta de la cabeza from the top hasta of our la head punta de los pies. To the bottom of our feet. Y Padre, aceptamos and Father, we y creemos and we believe que somos sanos. That we are healed. Somos bendecidos. We are blessed. Y somos perdonados. And we are forgiven. Listos. We are ready para empezar un nuevo mes to start a new month en victoria, in victory, compartiendo sharing tus grandezas about your greatness con otros with others. En el nombre de Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. And amen. ¿Pueden dar sus tacitas ahí? Aleluya. Thank you, Lord. Saludamos esta mañana a la pastora Jacqueline Schramm, que está conectada con nosotros. And also I just want to greet Pastor Jacqueline Schramm. She's connected. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. La familia Schramm está de vacaciones. They're on vacation. Los bendecimos. We bless the Schramm family. Bendecimos todas las personas que están conectadas. And everyone else that's connected. Bendecimos a cada uno de ustedes que están and aquí presentes. And every one of you that are present here today. Vamos a preparar nuestros corazones. But let's prepare our hearts para dar al Señor. To give to God. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 10 versículo 15. The Bible says in Deuteronomy 10:15. Es un pasaje muy interesante. It's an interesting passage. Lo vamos a leer juntos. We're going to read it together. Amén. 15:10, perdón, gracias. 15:10. Lo leemos juntos. Let's read this together. Nadie se sienta ofendido. Nobody feels offended, but that's what the word of God says, okay? Amen. Lo leemos en español. Número 1, 2, 3. No seas mezquino. Come on, lea conmigo, por favor. Come on, repeat it. No Opa. Seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. It says, give generously to them and do so without grudgingly heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hands to. ¿Quieres que todo lo que hagas sea bendecido? Do you want everything you put your hands to do to be blessed? ¿Quieres que puedas trabajar y no como dice el profeta menor, que ganas como en bolsillos rotos que todo se gasta?
And do you want to have enough and make enough and not have holes in your pockets, as they say in the Bible, and you waste away your money? ¿Sabes cuántas personas dicen, pastor, cómo me gustaría que me alcance? You know how many people say, gosh, I wish I had enough. Mi hermana Crystal me estaba dando un testimonio. Sister Crystal was sharing a testimony. Domingo pasado. Last Sunday. Dije, aquellos que tienen necesidad pero no diezman. I was just sharing and saying, those of you that have a need but and you haven't been tithing, to come forward. Dos personas se atrevieron. And two people dared to do that. Les di semillas para que ellos diezmen y ofrenden. And I was able to give them a seed so that they could tithe and give offerings. Pude utilizar ese dinero para pagar alguna cuenta pendiente. They could have used the money I could have used that money to pay for a bill. Y ella me dio un testimonio. But she gave me a testimony. Porque Dios da semilla al que siembra. Because you know what? God gives seed to the sower. Y lo que está diciendo Dios aquí, and what God is saying here, que la bendición, that the blessing, no es producto de Santa Claus. Is not a product of Santa Claus. Please, please, please. Oh, please. No. Dios es un Dios de principios. God is a God of principles. Hola. Hello. No podemos decir, Señor, sí, voy a dejar el licor. You can't say, oh, well, I'm going to stop drinking. Oh, sí, voy a dejar de fumar. I'm going to stop smoking. Sí, voy a dejar de mentir. I'm going to stop lying. Pero Dios, but God, quiere que le obedezcamos en todos los principios, hermano. He wants us to obey him in all of the principles. Y una de esas formas es nuestra forma de dar. And one of those ways is our ways of giving. El domingo pasado, last Sunday, el Señor me permitió sembrar esos $400. The Lord allowed me to sow that money. Pudiendo haber hecho otra cosa que necesitaba. Although I needed it for something else. Pero fui obediente a Dios. But I was obedient to God. Al día siguiente me llama un empresario, un hijo espiritual. And the following day, Monday morning, a spiritual son calls me. Gracias por orar, cerré dos buenos contratos. Thank you, Lord. And thank you, Pastor, for praying because I was able to close. Le vamos a dar una semilla. And I'm going to sow a seed in your seis life. Veces más de lo que sembré el domingo. And it was six times more than what I sowed on Sunday. Esta semana me llama otra empresaria. And another business person called me. Y me dice que si week. Quiero con mi esposa ir a un viaje. And they asked me if my wife and I wanted to go on a trip. Esto no es por suerte, mis amados hermanos. This is not out of luck. Esto no es, please. It's not estos son principios para que Dios bendiga todo lo que hagas, so that God could bless everything, para que Dios bendiga tu trabajo, so God could bless your work, para que Dios bendiga tus sueños, so God could bless your dreams, para que Dios bendiga tus metas, so God could bless your goals, para que Dios bendiga tu dinero, so God could bless your money. Tenemos que ser generosos con Él. Be generous with God. Tenemos que diezmar. We need to give. Tenemos to God. Que ofrendar. We need to give our offerings, our tithes. Yo no lo hice para probar a ver si Dios me daba o no. I didn't do it to try to test God to see if He was going to bless me or not. Yo peleé con Dios. I had a little argument with Him. Go, Lord, this is llamar a alguien que no diezme es algo personal, es algo que. I said, God, that's kind of personal for me to call people up that haven't tithed. Pero el Señor tenía razón. But God had ambas personas me dieron testimonio. Both people that came forward. Termino. Gave me a testimony, and I'll conclude. Prueba a Dios. Test God. Ponga a Dios en primer lugar. Put God in first place. El alma generosa. A generous soul. Siempre será prosperada. Will always prosper. El enemigo. The enemy. Escucha lo que te voy a decir. Listen to what I have to say. Cuando tú diezmas, when you tithe, Malaquías capítulo 3 dice, Malachi chapter 3 no says, yo, not me, no yo, not me, Dios, God, reprenderá, will rebuke, al devorador, the devourer, que quiere robar, that wants to rob you, tu economía, that wants to rob your finances, tu trabajo, your job, tus contratos, your contracts, tu paz, your peace. Dios no necesita nuestro dinero. God doesn't need our money. Dios necesita nuestra obediencia. God needs our obedience. Estaba manejando. I was driving. Y de momento en la pantalla. And all of a sudden on the screen. Había un aviso. There was a warning. Y no estaba con mi carro. Y decía, llanta delantera derecha tiene cero de aire. And it said that my front tire
didn't have any air in it. Digo, señor, llevaba el carro a lavar a hacer un favor y mire lo que pasa. And I said, I was just taking this car. Digo, yo no recibo eso. To do this person a favor. Eso se arregla ya. And I said, no, that's going to get fixed right now. Y mientras que estaba lavando el carro, yo and no estaba preocupado. Washing the person's car, no importa que diga cero, menos cero, like, I don't care. Okay, doesn't matter what it says. Hermanos, salgo del car wash. As soon as I get out of the car wash, voy a ver la llanta. I went to look at the tire. Estaba normal. And it looked normal. Entro al tablero. I got back in. Desapareció y volvió a la normalidad. And come on, people. Si fuera usted, estaría aplaudiendo. Si el milagro hubiera sido suyo, so aplaudiría mejor. Miracle, you would rejoice. Please, a verse back. And I'll read it for the last time. I need you this to sink in your spirit, please. Yo quiero que esta palabra penetre tu corazón, tu espíritu. No seas mezquino. It says, do not sino generoso. With a grudging y así heart. El Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. But you need to give generously without a grudging heart, and the Lord will bless all your work and everything you put your hands cuando to. Cuando esté listo, ahí están las formas ready, de dar. Here Betel, are the ways Feed for you World. To give. De con gozo, de con alegría, no tenga vergüenza, no retenga más de lo que es suficiente, ponga a Dios en primer lugar y verá a Dios obrar como el dicho que va a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo la ofrenda de tu pueblo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, bendigo los diezmos, las ofrendas. Padre, tú has dicho que tú vas a bendecir la obra de nuestras manos, vas a bendecir nuestro trabajo. Por eso que hoy tu pueblo está dando, Señor, te están honrando en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, bendigo a tu pueblo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Los niños pueden pasar a sus clases y con fuerte aplauso recibimos al apóstol Daniel Cruz con la palabra de hoy. With the word today. Hallelujah. Hallelujah. Dios es bueno. Gloria God a Dios. God is good. ¿Sabían ustedes que es una bendición? Did you know that it is a blessing? Poder dar. To be able to give. Y que cuando Dios castigaba al pueblo de Israel, and when God would punish the people of Israel por su rebeldía, because of their rebelliousness, escuche bien, listen well, él le quitaba, he would take la oportunidad de dar, take away the opportunity to give, y ya no le recibía sus ofrendas, and no longer received their offerings. Y el pueblo sabiendo, and the people knowing las consecuencias, the consequences de no poder dar, of not being able to give, lamentaban, they would lament, lloraban, they would cry, y le decían a Dios, and they would tell God, danos, give us la oportunidad, the opportunity para ofrendar nuevamente, to give offerings again, restaura, restore el sistema de dar, the giving system. Amén. Porque el pueblo sabía la importancia de dar. Because the people knew the importance of giving. Nosotros en nuestra generación, nuestra cultura, in our generation, our culture, interpretamos el dar, we interpret giving como perder algo, as you're losing something, teniendo menos de algo, and you end up with less. Pero el reino have de Dios, but in the kingdom of God, es un reino al revés. It's a kingdom that's reversed. Si tú quieres más, if you want more, das más. Then you need to give more. Si quieres menos, if you want less, das menos. Then give less. Amen. Amen. Es un reino al revés. It's a reverse kingdom. Si tu enemigo te maldice, if your enemy curses you, tú lo bendices. Then you turn around and you bless him. Si quieres ser exaltado, if you want to be exalted, humíllate. You need to be humble. Es un reino al revés. It's a reverse kingdom system. ¿Cuánto me están entendiendo? Yes. ¿Dicen amén? Amen. Y el que quiere recibir, and whoever wants to receive, hay que dar. You need to give. Todo el mundo diga amén. Everyone say amen. Gloria a Dios. Glory to God. Hoy quiero hablarles, today I want to share algo de la palabra de Dios, something about the word of God, que es algo muy importante
en cuanto a los días que estamos viviendo, which is really important in the days that we are currently y los living, días que se aproximan, and the days that are to come. Quiero hablarles, I want to share, en el tópico, el tema, about the topic, la protección de Dios, God's protection, en un mundo peligroso, in a dangerous world, la protección de Dios, the protection of God, en un mundo peligroso, in a dangerous world. ¿Cuántos saben que necesitamos la protección de Dios? How many know that we need God's protection? Para nuestros niños, for our children, para nuestras vidas, for our lives, nuestros matrimonios, for our marriages, nuestros negocios, for our business, necesitamos la protección de Dios. We need God's protection. Y la protección de Dios and es God's protection is accessible, ¿no? Accessible. Accessible. Es algo que nosotros recibimos por herencia. It's something that we receive by inheritance. La protección de Dios. God's protection. Pero la protección de Dios no es no entendemos mucho de ello. But we may not understand a lot of it. Y a veces estamos confundidos. Sometimes we're a bit confused. Bueno, ¿por qué me pasó esto? Well, but why did this happen to me? ¿Por qué le pasó esto al hermano fulano? Why did this happen to so and so? La Biblia dice que Dios nos promete protección. The Bible says that God promises his protection. Es importante entender, it's important to understand, lo que Dios dice acerca de la protección. What God says in reference to protection. Para que nosotros habitemos, so that we could abide, seguros. Secure. ¿Cuánto dicen amén? Amen. ¿Cuánto quieren seguridad para sus familias? How many want security? Seguridad for para their su family, mente, su emoción, su cuerpo. Emotion, ¿cuánto dicen amén? Body, your mind, your thoughts, su iglesia. Your church. Vamos a orar entonces, vamos a entrar. Let's pray. Padre, te doy gracias. Father, we thank you. Te pido que tú envíes palabra, Father, we ask you to send your word forth, a este lugar, to this place, y que dé fruto, and that it may bear fruit, que haya una cosecha, let there be a harvest, por la siembra, because of the seed, de tu palabra, of your word. Te pedimos, Señor, and we pray this, que un espíritu de revelación, and that there be a spirit of revelation, y un espíritu de sabiduría, and a spirit of wisdom, descienda, that it may descend, sobre esta congregación, over this congregation, para recibir tu palabra, to receive your word, con gozo y alegría, with joy, mezclada con fe, mixed with faith, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Todo el mundo diga amén. Everyone say amen. Amén. Amen. Vamos a ver lo que dice en un salmo que conocemos todos, el Salmo 23. Let's all go to Psalms 23. Y en el Salmo, that we all know. En el Salmo 23, and in Psalms 23, quiero que miremos al versículo 6. I want you to see verse. Saludo a mi mamita. I'm going to say, first of all, hello to my mom. Amen. Y yo sé también la mamá del pastor Guerrero también está and aquí de Florida also, también. Pastor Girl's mom is here. Saludos. We want to greet you. Amén. Nosotros no somos los hombres que somos hoy día. We would not be the men that we are today. Si no era por esas dos mujeres que if están ahí. If it weren't for those two women sitting right there. Amen. Amen. Que han orado por nosotros. That prayed for nos han us, corregido, corrected us, cuando la corrección era necesaria, when correction was necessary. Amen. Amen. Porque aún en nuestros primeros caminos, because even in our early walk, en el Señor, in the Lord, éramos cabezones, we were kind of hard-headed. Dicen amén. Amen. 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 Mira lo que dice en el Salmo 23. Notice what it says in Psalms 23. Versículo 6. Verse 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia. It says, surely goodness and mercy me seguirá todos los días de mi vida. Will follow me all the days of my life. Mira qué promesa. Notice that promise. Dice que el bien. It says that goodness. No dice el mal. It doesn't say bad. Dice que el bien. It says the goodness. Ni aun dice que yo lo voy a perseguir. It doesn't even say that I'm going to follow. Dice la Biblia que el bien me perseguirá a mí. The Bible says that goodness will follow me. Y la misericordia me va a perseguir. And mercies will follow me.
No algunas veces. Not just sometimes. Dice todos los días. But it says every day. De mi vida. Of my life. Ahora, ¿cómo es? Now, how is it? Que el bien y la misericordia. That the goodness and the mercy. Nos siguen. Follow us. Nos persiguen. Will chase after us. Todos los días de nuestra vida. Every day of our lives. Primeramente, first of all, quiero advertirle, I want to advise que cuando you la palabra está siendo predicada, that when the word of God is being preached, que usted la mezcle con fe. For you to mix it with faith. Diga mezclala. Come on, mix. Dígalo, mezclala. Say mix it con fe. With faith. Amen. Amen. La Biblia nos enseña, the Bible teaches us, que la palabra que no es mezclada con fe, that the word that is not mixed with faith, no nos trabaja, will not work, no tiene el efecto, it does not have the effect que Dios desea, that God's desire que tenga en nuestra vida, that we should have in our lives. Tenemos que mezclarla con fe. We always have to mix the word of God with faith. Y si usted dice, bueno, es que no tengo fe, and if you say, well, I just don't have faith, para este tema que el Señor nos protege, for this topic that God says que el bien y la misericordia nos sigue, that his goodness and his mercy follows pastor, us. Sinceramente no tengo fe en esa área, no oh, lo man, creo. Pastor, I just don't have faith in that area and I really just don't believe it. Está bien. It's fine. Sigue escuchándola. Continue to hearing, las veces que tenga, to listen to it, porque time, la Biblia dice, because the Bible says, que la fe viene, that faith comes by what? Dije viene, it comes, en otras palabras, si no está presente, in other words, if it's not present, viene de camino, it's coming, it's on the way, pero viene de camino, but it's on the way, cuando tú la escuchas, when you hear it, tú sigues escuchando, just keep on hearing, y la fe it, sigue acercando, and the faith keeps on drawing se sigue closer, acercando, it keeps on drawing closer, hasta que te agarra el corazón, y ahora tú lo crees porque lo crees y lo crees y lo crees. ¿Cuánto dicen amén? Dicen amén. Ahora la segunda parte es a donde quiero abundar. Is where I want to just emphasize. Dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. It says surely goodness and mercy will follow me every day of my life. Pero lo último. But the last part. La última parte de este versículo. The last part of this verse. Está conectado directamente con lo que le leí. Is connected to what I've just read. Dice en la casa de Jehová. And it says, and I will dwell in the house of the Lord. Moraré por largos días. I will dwell in the house of the Lord forever, for many days. En inglés dice para siempre. Says forever. Yo moraré en la casa de Jehová. I will dwell in the house of the Lord. Por largos días. Forever. Para siempre. Forever. Ahora, tenemos que entender que la palabra de Dios, so we need to understand that the word of God nos llama, calls us, a morar, to dwell. ¿A dónde? To dwell where? A morar en la casa. To dwell in the house. Tenemos que entender, hermanos, que la iglesia, we need to understand that the church, no es una opción, is not an option, ni es simplemente un lugar social. And it is not a social club donde los cristianos se reúnen, where believers gather. Tampoco es un lugar donde es bueno reunirse. And it is not just a place that, oh, it's good to gather at. Es solamente bueno estar ahí. Oh, es just, bueno ir a la iglesia de vez en cuando. It's just good to hang out in the church every now and then. No es solamente bueno venir it's a la iglesia. It's not just good to come to the church. Es vital. But it's vital to come to the church. Es algo vital. It is vital. Es más, tu familia, your family, tu vida espiritual, your spiritual life, dependen, depends en como en con la frecuencia, it depends on the frequency que tú te reúnes, how frequent you come, en lo que se llama la eclesia o la iglesia, to gather at the eclesia. ¿Cuánto me están entendiendo? The church. Esto no es una buena idea. This is not just a good idea. Esto es un mandato de Dios. It is a commandment from God. Que nosotros moraremos, for us to dwell, en la casa de Dios. In the house of God. Ahora escuche bien. Now listen well.
Quiero que miremos algunos versículos aquí. I want you to notice some verses here. Vamos a ver Crónicas, Chronicles, to the book of Chronicles, capítulo 2, versículos 6 y 2. O sea, capítulo 6, versículo 2. Chapter 2, verses 6. Chronicles 2. Oh, or Second Chronicles. Second Chronicles, chapter 6, verse 2. Amén. Ahora, Crónicas, Chronicles, dice así. It says the following. Quiero que veamos este versículo y si la versión es un poco diferente, está bien. And the version might be different, but dice, I want you to notice this. Dice, y yo te he construido un excelso templo. It says, I have built a magnificent temple. Escuche. Listen. Un lugar donde habites. For you, a place for you to dwell. Temporariamente. Temporarily? Oh. De vez en cuando. Every now and then? Una vez al mes. Oh, once a month. Solamente en la Pascua y en la Navidad. Just on Easter and Christmas. Dice, un lugar, it says, donde habites para siempre. A place for you to dwell forever. Why is it that God dice que habitemos, says for us to abide en este lugar, in this place? Constantemente. Constantly. Bueno, vamos a ver algunos otros versículos aquí. Let's see some other verses. Okay. Dice en, vamos a ver, en Isaías. Let's go to the book of Isaiah. En Isaías dice, in the book of Isaiah, 18:4. Isaías 18:4. Isaiah 18:4. Y es algo que a veces se nos pasa. And it's something that sometimes we overlook. Isaías dice, así me dijo el Señor, desde mi morada miraré impasible. It says, this is what the Lord says to me, I will remain quiet and I will look como from las my dwelling place. Rayos del sol, like shimmering heat, como las nubes in the sunshine, de rocío en el calor de la vendimia, like a cloud of dew in the heat of the harvest. En el inglés, in English, es claro que Dios se está refiriendo, we could see clearly what God is referring to, a su casa, to his house. Ahora mira lo que dice en Joel capítulo 3 versículo 17. Joel 3:17. Cuando lo tenga, diga amén. Once you have it, say amen. Joel 3:17. Dice, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion. Ahora, diga Sion. Then you will know that I, the Lord your God, dwells in Zion. In say Zion. Zion. ¿Sabe qué es Sion? Do you know the meaning of Zion? Sion es una montaña en Jerusalén, en Israel. Zion is a mountain in Israel. La montaña está en Jerusalén. The mountain is in Israel. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, when Jesus told the disciples, que se fueran a un lugar a esperar, to go somewhere to wait, por el Espíritu Santo, for the Holy Spirit, el Consolador, the Comforter, le dijo que se fuesen al aposento alto. He said to go to the upper room. Cuando yo y mi esposa, when my wife and I, fuimos a Israel, when we went to Israel, fuimos a un lugar, we went to a place, que se llama el aposento alto, that's called the upper room, que la Biblia habla en el libro de los Hechos, that the Bible speaks about in the book of Acts. Y el guía, el que nos estaba hablando, and the tour guide, nos dijo que ahí fue, told us that right there, donde la iglesia nació, is where the church was born.
en el aposento alto. In the upper room. Pero lo que yo no sabía, but what I did not know, era que el aposento alto, is that the upper room, está encima, is above, está on, encima, it's on, el monte de Sion. Mount Zion. Así que cuando la Biblia nos habla de Sion, so when the Bible speaks about Zion, nos está hablando de la iglesia. It's referring to the church. Diga la iglesia. Say the church. Diga la iglesia. Say the church. Okay. All y right. La Biblia dice que he says, el Señor dice, entonces ustedes sabrán que yo el Señor su Dios habito en Sion. And it goes on to say, and you will know that habito I, the Lord en your God, iglesia, dwell in Zion. I dwell in the church. Mi monte santo. My holy hill. Santa será Jerusalén. And Jerusalem will be holy. Y nunca más la invadirán. And never again. Los extranjeros. Will foreigners invade her. Interesante que interesting, él no estaba hablando de Jerusalén literal. He wasn't speaking or referring to Israel literally. Él está hablando de la iglesia. He was referring to the church. Porque es la única institución. Because it's the only institution. Que él dice that he says que las puertas del infierno, that the gates of hell, no prevalecerán en contra de will ella. Not prevail against it. Jerusalén fue invadida muchas veces. Jerusalem was invaded many times. Pero la iglesia, but the church, es la única, is the only one, que la Biblia dice, that the Bible says, tiene promesa de protección, it has a promise of protection, y que el diablo no podrá destruirla, and that the devil would not be able to destroy it. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Ahora, interesante, vamos a now, ver interesting, lo que dice, very interesting. Vamos a ver lo que dice en el Salmo 91. Let's go to Psalms 91. Y cuando tengan el Salmo 91, diga amén. And when you have it, say amen. Salmo 91, versículo 1. Psalms 91, ahora, verse 1. Mira, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, whoever dwells in the shelter of the Most High, se acoge a la sombra del Todopoderoso, will rest in the shadow of the Almighty. In English, dice así, it says the following. He who dwells in the secret place. El que habita en el lugar secreto. El que habita en el lugar secreto. The one who dwells in the secret place. ¿Cuál es el lugar secreto? What is the secret place? What is the dwelling place of the Lord? ¿Cuál es el lugar donde habita el Señor? ¿Dónde habita? ¿Dónde mora Dios? Where God is. Mira qué cosa. Where he abides. Que el Salmo 91 es un salmo de protección. Psalms 91 is a psalm of protection. Y Dios dice que para que nosotros, escuche bien, and para que nosotros, well, that God says that for us, seamos protegidos por Dios, for us to be protected by God, tenemos que morar en un lugar. We need to dwell somewhere. Y ese lugar que tenemos que morar, and the place we need to dwell, que tenemos que tener frecuencia, that we should be there frequently, es la iglesia de Jesucristo. Is the church of Jesus Christ. Si nosotros leemos el Salmo, if we read the Psalms, Dios nos está hablando de morar en cierto lugar. God tells us about dwelling in a certain place. Dios físicamente, God physically, está en el cielo. Is in heaven. Jesús, la Biblia dice que Jesús mora a la diestra de Dios Padre. The Bible says that Jesus dwells at the right hand of the Father. Jesús dejó la iglesia que es su cuerpo. Jesus left the church which is his body. Aquí en la tierra. Here on earth. No solamente para que cantemos cuatro canciones, demos una ofrenda y nos vamos a la casa. Not just for us to sing four songs, give an offering and head home. Es porque su cuerpo. It's because his body. Su iglesia. His church, aquí en la tierra, right here on earth, es la institución más poderosa. The most powerful institution. Es el lugar más poderoso. It's the most powerful place. Es el lugar más sobrenatural. It's the most supernatural place to be. En la tierra. On earth. En la tierra. On earth. ¿Por qué?
Why? Porque la iglesia Because the church es fortalecida is strengthened cuando se reúne. When it gathers. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Porque Dios habita en la reunión. Because God abides when you gather. Dije, Dios habita en la reunión. God abides when you gather. La Biblia together. Dice que Dios está en la asamblea. The Bible says that God abides in the assembly. En la asamblea. In the assembly. Cuando nosotros nos reunimos. When we gather together. Dios dice, voy a descender. God says, I'm going to descend. Y cuando yo desciendo. And when I descend, yo comienzo a moverme. I begin to move. Yo comienzo a proteger. I begin to protect. Los demonios comienzan a esparcirse. And the demons begin to a correr. Leave, to run off. Fuera de este lugar. Out of this place. ¿Por qué? Why? Porque cuando adoramos. Because when we worship. Cuando bendecimos. When we bless the Lord, cuando cantamos. When we sing unto Dios Lord, dice, voy a descender. Y cuando el rey desciende, descends, los enemigos se esparcen, run, los enemigos se van corriendo. Dios dice says, que yo levantaré mi iglesia, I will make my church rise, edificaré mi iglesia, I will build up my church, edificaré mi morada. I will build up my house. Y las puertas del infierno and the gates of hell no prevalecerán en contra de ella. Will not prevail against it. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Escuche esto. Listen to this. Cuando nosotros miramos la iglesia primitiva, when we look at the primitive church, vemos la iglesia reunirse. We see the church gather. Y cosas sobrenaturales ocurren. And supernatural things happen. La Biblia nos enseña que había milagros en la reunión. The Bible teaches us and tells us about miracles in every gathering. La Biblia nos enseña que el carácter del creyente era forjado en la reunión. And the Bible teaches us that the character of a person was formed in that gathering. ¿Cuántos saben que Dios te está forjando, te está formando? How many know that God is forming you? He's shaping you. ¿Y cuántos saben que cuando uno está en su propia casita, and how many know that when you're at home, le dan demasiado de mucho espacio? We give too much time, too much space. Gritas. You yell. Pataleas. You kick. Maldices de vez en cuando. Every now and then you just curse. Miras lo que quieras en la televisión. You just look at whatever you want to watch on TV. Y en el hogar usualmente nadie dice nada. Oh, si lo piensan, no lo. And at home, no lo comunican. No one says anything porque about what you're doing. Porque probablemente te enojas. Because probably you get a little mad. Por eso es que la casa de uno. That's why in your house. La Biblia dice que no a veces nosotros básicamente no podemos ser forjados ni formados hechos en los líderes que Dios nos ha llamado a hacer. You know what? If you're just at home doing whatever you want, we can't be transformed or shaped into the leaders that God wants us to be. Por eso es que la iglesia es tan importante. That's why church in itself is so important. Porque cuando tú te llegas a la iglesia, because when you come to church, Dios usa a personas. God uses people. Dios usa personas. God uses people. Para levantarte. To just lift you si estás up caído. If you have fallen. Confrontarte. To confront you. Si tu corazón se ha desviado. If your heart is wrong. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are following? Educarte, enseñarte. To teach you, to educate you. Discipularte. To disciple you. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Ahora, ¿por qué es que la iglesia now, why is it that the church es tan importante? Is so important. Escuche bien. Listen well. Porque aquí hay personas because here there are people que verdaderamente that truly vienen a ser become amigos verdaderos. True friends. Un amigo verdadero. A true friend. Hay tres cosas que un amigo no permite. There's three things a true friend doesn't allow. Que nunca va a permitir en tu vida. That they will never allow in your life. ¿Cuáles son
las tres cosas que un amigo verdadero what are the three things jamás that a va a permitir en tu vida? Will never allow for your life. Número uno, number one, no te va a permitir quedarte mal. He's o sea, que tú estés mal, en error. Allow for you to stand mistaken, in error, or be wrong. Or be wrong. Cuando alguien te ama verdaderamente, when somebody really loves you, y ves que tú estás en error, and sees that you're wrong, que estás mal, that you're not right. Un amigo verdadero, a true friend, la iglesia, the church, viene a tu lado, will stand beside you, y comienza a hablar palabra de verdad en tu espíritu, de depositar. Begins to deposit truth into your spirit. ¿Cuánto están entendiendo? How many are understanding this? En otra palabra, si tú vienes a esta iglesia, in other words, if you come to this church, y tú estás confraternizando con nosotros, and you are fellowshipping with con us, los hermanos, with everyone else, mientras más te conocemos, the more we get to know más you, más podemos ayudarte. The more we're able to help you. Si tú solamente vienes aquí y después del servicio que despedimos te vas, if you just come to church and after we dismiss church you just take off, y no nos permite conocerte, and you don't allow us a few minutes to get to know you, no vamos a poder hacer la iglesia en tu vida. We're not going to be able to become the church in your life. Porque la iglesia viene, because the church comes, y existe, and exists para edificarte, enseñarte, to build animarte. You, to encourage you. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Yo no puedo, mire, aquí vino alguien, bueno, hay alguien aquí que me habló antes de venir aquí a predicar. There's someone that had a conversation with me before I stood in this altar. Y me dijo, pastor, and said, pastor, nos queremos bautizar. We want to get baptized. Y no solamente nos queremos bautizar, and not do we just want to be baptized, sino que mi pareja y yo, but my spouse and I, nos or my partner nos, and I, nos queremos casar. We want to get married. ¿Cuándo es que ocurre eso? When does this happen? ¿Cuándo es que ocurre que una pareja que está conviviendo pero no están juntos, o sea, no están casados legalmente? When does this happen? When a couple is just living together, not married. Y deciden corregir eso en su vida. And they decide to get right. Cuando vienen a la iglesia, that's when they come to church. El Espíritu de Dios comienza a moverse. The Spirit of God begins to move in their lives. Comienza a usar los que están predicando, begin enseñando. To use the people sentados that are teaching and preaching, en los asientos, those that are sitting in conversaciones seats, que tenemos, that take place. Dios comienza a redarguir el corazón. You know what? God begins to bring convictions into our hearts. Y tengo que corregir esto. And we say, oh, we have to get right. Hace unos meses atrás, a couple months ago, casamos a una pareja, we married a couple, que estaban que cuando llegaron aquí, that when they got here, no estaban viviendo juntos, they were just living together, tenían niños, they had children, tenía familia, they had a family, pero no estaban, but they were not, bien delante de los ojos de Dios, right before the eyes of God. Ellos aceptaron a Cristo, they accepted Christ, y nos dijeron, y nosotros hablamos con ellos, and we spoke to them, y le dijimos, ¿cuándo se van a casar? And we asked, when are you guys going to get married? Ella lo miró a él, and she looked at him, y él la miró a ella, and he looked at her, y él, ella me dice, pregúntale a él. And then she said, well, why don't you ask him? Yo le dije, ¿qué es lo que está esperando? And I said, well, what are you waiting for? Entonces, él dice, bueno, tenemos que hacer he's esto, like, todo well, otro. We need this done. Yo we dije, no. Said, lo que no, tienen no. que hacer es ir al City Hall. All you need to do is go to City Hall. Y ahí aplican por la licencia. And apply for the license. Y ahí nos los casamos. And right there we'll marry you. No sé si entendieron mal. I don't know if they misunderstood. Pero fueron al downtown. They went to downtown. Y el juez los casó. And the judge married them. Amén. Pero están casados delante but de Dios. But they're married before the Lord. No solamente los casó el juez. Not only did the judge marry them. Pero entonces me dijeron, pastor, queremos que usted nos case también. But they said, pastor, but we want you to marry us as well. Y después de un ceremony. Y después de un servicio. And after a service. Mi esposa consiguió un traje. My wife found a dress. Le regaló un traje. Gave her a dress. Se veía bellísima. She looked beautiful. Y vino al altar. And she came up to
to the altar, a ser casada con su esposo married delante de Dios. Receive God's blessing. ¿Cuándo me están entendiendo? Let me say amen. ¿Cuándo ocurren esas cosas? When do these things happen? Cuando uno viene a ser parte de la iglesia. When you become part of the church, of the family. Donde Dios dice, quiero que more todos los días de tu vida. Where God says that he wants you to dwell forever. La Biblia dice, the Bible says, que David hablando, David speaking, yo quiero morar en la casa de Dios todos los días de mi vida. I want to dwell in the house of God every day of my life. Y en otro salmo dice, and another psalm it says, qué lindo, how great, cuando how los hermanos habitan, how beautiful it is when all juntos en armonía, brethren abide together in harmony, porque ahí manda Jehová, envía Jehová, because there the Lord is, bendición, and he sends, y vida eterna, and eternal life. Dios dice, cuando se reúne mi iglesia, he says, when my church gathers, yo voy a enviar bendición, I am going to send, bendecir los matrimonios, bendecir los negocios, bendecir los corazones, bendecir tus emociones, bendecir tu cuerpo. Voy a enviar bendición. Si se reúne mi pueblo, ahí estaré yo. Y ahí está mi bendición. Una pareja me dijo, a couple told me, como dos años atrás, like 2 years ago, me dijo pastor, said pastor, desde que nosotros nos fuimos de la iglesia, ever since we left the church, con nuestras nuestras actitudes y, with our attitude, y el rencor que teníamos, and with the bitterness we had, todo nos fue mal. Everything went the wrong way. Perdimos esto. We lost this. Perdimos lo otro. We lost that. Nuestra relación. Our relationship. Sufrió. Suffered. Bueno, estábamos pasándolas todas. I mean, we went through it all. Pastor, no nos fue bien. Pastor, it just didn't go well. Yo no deseaba que no le fuera bien. And my desire personally was not for it to go bad. Yo seguí pastoreando los que se estaban reuniendo. I continued to pastor those that were gathering. Pero ellos decidieron irse, but they decided to leave, y todo le fue mal. And everything went down. ¿Por qué? Why? Porque se alejaron, because they strayed away, de la morada, from the dwelling place, de Jehová, of the Lord. Hermanos, la iglesia es el lugar más sobrenatural en la tierra entera. The most supernatural place in the entire earth. ¿Sabes que cuando uno entra, do you know when you walk in, a la Casa Blanca, to the White House, hay tanta historia, there is so much history within the walls, entre esas paredes. Los presidentes, the presidents, los que han gobernado nuestra nación, those that have been over our nation, lo que se ha decretado desde ese lugar, what was decreed in that place. Y cuando dicen los que entran ahí, and when the people that walk in the White House, que como que hay una reverencia, they say there's such a sense of reverence, cuando uno entra a la Casa Blanca, when you walk in the White House, más reverente, how much reverence debemos de ser nosotros, how much reverence y tener nosotros, and how much reverence cuando entramos we have a la casa de Dios, walk in the house of God, el lugar donde Dios dice que voy a morar, the place that God says I'm going y to dwell, enviar bendiciones, and send blessings, y vida eterna, and eternal life. Hermanos, sabe la historia que hay en este lugar. Do you know the history that's in this en la place? Reunión hablo. In this meeting, in this gathering. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Las vidas que han sido transformadas. Lives that have been transformed. Los niños que estaban descarriados, los hijos y hijas que han venido a los pies de Cristo. The sons and the daughters that have been backsliders and have come to the feet of Christ again. Hay una hermana que viene a nuestra iglesia. There's a sister that comes to the church. Que habló con nosotros por años, nos decía que estaba en una situación ella, que su esposo era un alcohólico. And she just came and she was sharing that
that for years her husband had been an alcoholic. Sin embargo, ella seguía viniendo. But she kept on coming. La iglesia orando. The church praying. Entonces, después de un tiempo largo, and after a long season, su esposo viene. The husband comes. Y viene al altar. And comes to the altar. Y acepta a Cristo. And accepts Jesus. Y ahora hace un buen tiempo, hace más de dos años. And it's been more than 2 years. Que la pareja viene a la iglesia. That the couple has been attending church. Los hijos vienen a la iglesia. The children have been attending church. Él está buscando de Dios. And he's seeking God. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? How many are following? Diga, la iglesia, say, the church es el lugar, is the place de sus moradas, of his dwelling. Escuche bien, y listen con esto well, le dejo. And I'll conclude with this. Cuando uno es parte de la iglesia, when you are part of the church, de acuerdo al Salmo 91, according to Psalms 91, usted mora en el lugar secreto. You are dwelling in the secret place. Es donde el enemigo, it's where the enemy, no te encuentra, does not find you. No es que no vamos a pasar por nuestras cosas, amén, que you know, ocurren. I'm not saying en that la vida. You're not gonna experience trials estamos, or hardships. We're in a fallen world. Y estamos viviendo entre gente caída. And we live among broken people. Y cuando estamos viviendo entre gente partidas, and when we quebrantados, are living among these type of people, ocurren cosas en la vida. There's things that happen in life. Pero los objetivos del diablo, but the devil's objectives, en contra de ti y tu familia, against you and your family, no es permitido, is not allowed. Escuche bien, cuando tú eres parte, when you are part, de una iglesia donde Dios mora, of a church where God dwells, tiene una cobertura, and he covers. ¿Cuántos saben que cuando estamos en la iglesia estamos cubiertos? How many know that when you're in church you are covered? Estamos bajo el abrigo del Altísimo. You are under the shadow of the Almighty. ¿Cómo sabemos eso? How do we know this? Porque la Biblia nos enseña, because the Bible teaches us, que cuando nosotros moramos juntos, that when we dwell together, estamos en este lugar secreto, we're in this secret place, donde el enemigo, where the enemy, no te ve, cannot see you. Por eso es que Jesús, that's why Jesus, nos habla de las 99 ovejas. Speaks about the 99 sheep. Eran 100 ovejas. It was 100 sheep. Escuche. Listen. Cuando se descarrió una de las ovejas, when one of the sheep strayed away, el pastor, the shepherd, dejó las 99. Left the 99. ¿Por qué dejó las 99? Why did he leave the 99? Porque las 99, because the 99, estaban habitando juntas. They were abiding together. Y estaban protegidas. They were protected. En la reunión, in the gathering, hay protección. In the meeting, there's protection. Dígalo, en la reunión, say, in service, in the gathering, hay protección. There's protection. ¿Y por qué fue que Jesús fue tras la que se descarrió? But why did Jesus go after the one that strayed away? Porque solo la que se fue, because only the one that strayed away, estaba en peligro, was in danger, de ser devorada, of being devoured. Y nosotros tenemos que tener una revelación. And we need to have a revelation de esa enseñanza, of that teaching. Muchas veces nosotros creemos que Jesús simplemente está hablando del descarriado, de que si esto vamos a ir a buscar al descarriado. Sometimes we feel sometimes that God is just saying through that scripture that God wants us to go and go after those people that are backsliders. Y tenemos que buscar. Amén. And yes, we do have to llamar, do that. We need to call them. Animar. Encourage them. A los que se han ido, que vuelvan. Those that left so they could come back. Pero hermanos, but brothers, el principio, the principle, en este versículo, in this verse, es que en la reunión, is that in the gathering, hay protección. There's protection. Amen. Amen.
y el que se fue se alejó, and the one that strayed away está expuesto, is exposed a los lobos, to the wolves, los leones, the lions, y todo lo demás, and all que viene a afectar, that comes to affect una vida, a life que no es, no mora, that is not dwelling en la casa de Dios, in the house of God. Jesús dice, Jesus says, que si tú moras aquí, that if you dwell in God's house, el bien, the goodness, y la misericordia, and the mercy, te perseguirán, will follow you, todos los días, every day, de tu vida, of your life. ¿Cuánto dicen amén? How many say un aplauso that? A Cristo. Vamos hasta el puesto de pies. Let's all stand. Hermanos, esto es algo bien sencillo. This is something really easy. Pero tenemos que recordarnos de esto. But we need to remind ourselves of this. Porque más que nunca, hermanos, because more than ever, necesitamos protección. We need protection. Para nuestros hijos. For our children. Cuando yo joven en el Señor. When I was young in my walk in the Lord. Si yo caía, if I would fall en pecado, in sin, si yo estaba en malos caminos, if I was walking in the wrong direction, si yo no estaba caminando con personas que eran saludables o hablar, if, estar con ellos, if I wouldn't hang out with the right espiritualmente, crowd, spiritually speaking, hermano, no importa qué condición caótica yo me encontraba, it doesn't matter what chaotic life I was finding myself in, yo siempre, si era domingo, if it was Sunday, it didn't matter, y durante la semana, and during the week, yo me allegaba a la iglesia, I would come to church no matter what condition I was in. Yo me recuerdo que un día, I remember one day, yo estaba mal, I was not doing well, espiritualmente caótico, mal. Spiritually speaking, it was a chaos. Y yo entré a la iglesia con una sonrisa. And I walked in the church doors with a smile. Saludando como siempre saludo. Greeting everyone like I always do. Dios te bendiga. God bless you. En la puerta, at the door, había un hermano. There was a brother in the church. Y yo lo saludé con una sonrisa. And I said, "Hey, brother." Dios te bendiga. God bless you. I smiled. Y yo quería tomar mi mano para atrás para sentarme. Y él me agarró la mano. And he grabbed my hand. Y me dijo, espera un momento. He's like, hold on a minute. Y me dice, ¿cómo tú estás? And said, how are you doing? Y yo le dije, bien, en victoria. I said, great, victory. Y él me miró a los ojos. And he looked me straight into the eyes. Y me dijo, tu rostro se ve diferente. He said, no, your face looks different. Algo está mal. Something's not well. Wow. Cuando tú moras en la casa de Dios, when you dwell in the house of God, Dios usa al hermano y la hermana. God uses the brothers and the sisters para identificar en ti que algo anda mal. To identify that something's wrong. Él me dijo, déjame orar por ti. He said, come here, let me pray for you. Y ahí mismo me impuso manos. Right there he laid hands over me. Hermano, y yo fui quebrantado. And I was broke. Yo me sentí completamente broke, quebrantado. My heart was broken. Me fui a mi asiento. I went back to my seat. Y yo le dije, gracias, Señor. And I said, thank you, God. Que tu misericordia me persigue todos los días de mi vida. Mercy follows me every day. Cuando yo moro life, en la casa, when I dwell in the house, cuando yo vengo a la casa, when I dwell in the house, tu misericordia me persigue. Your mercy follows me. Hermano, eso era la misericordia de Dios. That was the mercy of God. Ese fue la misericordia de Dios. That was the mercy of God. Porque Dios no quería que yo siguiese así. Because God didn't want me to keep on living like that. Porque lo más seguro iba a caer más profundo. Because you know what? I could have gone into a levante deeper su mano. Ditch. Diga, Señor. Say, Lord. Ayúdame. Help me. Habitar en tu casa. To abide in your house. Todos los días. Every day. De mi vida. Of my life.
que el bien y la misericordia me persigan. Aunque no estoy andando bien, mi caminar no está bien, mi actitud no está bien, aunque he caído, te pido ahora mismo que la misericordia no deje de perseguirme todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, hazme invisible a mis enemigos, to my enemies. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, tu palabra dice, your word says, que las puertas del infierno, that the gates of hell, no prevalecerán en contra de mí. Will not prevail against me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, si yo moro, if I dwell, si yo habito, if I abide, en la casa de Jehová, in the house of the Lord. Gracias, Señor. Thank you, un aplauso a Cristo, amén. Put our hands together for the Lord. Hermanos, despido. We don't have to. Sí. La semana que viene, el domingo que viene, el next Sunday, nosotros vamos a reunirnos. We're going to get together. Amén. Las dos iglesias. Bethel and Faith World. Este servicio y el servicio también el segundo servicio. Y nos vamos a reunir en el parque aquí a cruzar la calle. We're going to get together in the park across the street. Para conocernos. So we could have a time of fellowship. Para confraternizar. So we could sit down and talk. Para comer barbecue. So that we could eat together. So we could do some grilling. Amén, costillitas. Some ribs. Hot dog hamburger. Some hot dogs and burgers. ¿Cuánto dicen amén? Let me say amen. Y también van a ver deportes. And we're going to have some sports. Vamos a tener deportes. We're gonna have some games. Oh, I'm sorry. I thought you knew. Okay, después del segundo servicio. Ay, bendito. Ay, mira. No, pero ¿qué tú vas? Pero yo no sabía que eso. Era santo, mira. Qué lindo la esposa, ¿verdad? Qué bueno. Yes. That's beautiful. Gracias. Ahora para el segundo servicio estoy limpio. Amén. Lo ve la importancia de la reunión en la iglesia. But do you see how important, you know, dwelling together is? Así es espiritualmente también, ¿verdad? And spiritually it's the same. Usted way. Entra, no se da de cuenta que hay una mancha. And you know, you walk in en el corazón. And you can't tell there's a stain in your heart. Amén. Pero Dios trae a alguien para but identificar God brings someone y ayudarte a limpiar eso en el nombre de Jesús. And to help you clean it out with amén. Prayer. Así que después del segundo servicio la semana que viene, so vamos a estar en el parque. Week, after the second service, we're gonna all get amén. Together. Y vamos a confraternizar, conocernos. And we're gonna be able to have a time of fellowship. Amén, en el nombre amen. De Jesús. También, también quiero decir que este miércoles, also on Wednesday, vamos a tener oración. We're gonna have prayer. Y vamos a reunirnos a las 5 de la mañana. We're going to be here at 5 in the morning. Escuche. Doors are open at miércoles, 5. Jueves y viernes. Wednesday, Thursday and Friday. La iglesia está abierta. The church doors are open. Véngase, at 5. Véngase. So antes de ir a su trabajo. Before heading to work. Alléguese aquí. Come. Vamos a orar juntos. To pray together. ¿Cuánto dicen amén? Amen. Los miércoles todo el verano the whole summer, vamos a tener abierto la iglesia a las 5 de la mañana. Church doors will be open at 5 a.m. Wednesday, Thursday, Friday. Miércoles, viernes y sábado. O sea, miércoles, jueves y viernes. ¿Dicen amén? Amen. Okay. Así que les invitamos. Oh, y el sábado vamos a estar en la calle. And Saturday there's evangelism again. Antes de irnos, quiero que vean este video antes de despedir. Look at this quick video before dismissing. Es ni un minuto. Go ahead. Play that. Esto fue ayer. This was yesterday. Que nos reunimos nuestra iglesia Mundo de Fe y Betel.
también el apóstol Guerrero se fue con un grupo después de estar ahí con nosotros, caminando, orando por las casas, los negocios, todo en el vecindario, amén, y hablándoles a las personas que conocían en el camino, amén. Diga, siendo la luz y la sal de la tierra. Padre, te pido ahora mismo que si hay alguna persona que no te conoce como exclusivo Salvador, que en estos momentos haga esta oración. Father, that they repeat this prayer along with me. Padre Santo, Heavenly God, reconozco que soy pecador. I recognize I am a sinner, y necesito un Salvador. And I need a Savior. Tu palabra dice, Your word says, que si yo creo en mi corazón, if I believe in my heart, y confieso con mis labios, confess with my lips, que Jesús es Señor, that Jesus is Lord, y fue resucitado, and was resurrected, al tercer día, at the third day, yo seré salvo. I'd be saved. Te acepto. I accept you. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Y lávame con tu sangre. And cleanse me with your Gracias, blood. Señor. Thank you, God. Ahora mismo. Right now. Gracias, Padre. Thank you, que Lord. Soy salvo. I am Amén. Saved. Si hiciste Amen. Esa oración, déjenos saber, por favor. Read that prayer, make sure that you've let us know. Amen. También queremos orar antes also, de despedir before we dismiss, por el pastor Walter. We want to pray for Pastor Walter. El pastor Walter, Pastor Walter, su madre muy querida, his very, very loved mom, amen, falleció, se fue con el Señor, went to be with the Lord. Y hermano, yo no me puedo imaginar, and I just can't even imagine, perder una madre querida, losing a mother that is so loved. Y nosotros queremos orar que el Señor fortalezca so al pastor Walter y su familia que han perdido en este lado de la eternidad on this side of eternity they have lost a su amada madre, pero her beloved mom. Le damos gracias al Señor que ella está en las calles de oro We ahora mismo Lord delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pastor Al. Amen. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la consolación. Tú eres el Dios, Señor, que trae paz. No solamente oramos para que siga manifestándose esos atributos en Él, sino en toda la familia, Padre. Que este miércoles, cuando celebren la vida, Señor, de la que fue en vida su mamá, sea, Señor, un día de gozo, de alegría, por las lindas memorias que ella dejó, específicamente la fe. Una mujer de fe que te sirvió todos los días de su vida. Y ahora, Padre, declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Praise God. Hermanos, Dios le bendiga. Amén. Nos vemos este miércoles. Venga el miércoles. Amén. Para orar a las 5 de la mañana con nosotros. Amén. Amén.